Conciencia Planetaria inicia septiembre, es lunes 6, y pues con gusto de compartir este programa, y le pedimos a producción si nos cambia el fondo, porque por ahí aparece algo rojo raro, pero bueno, así las cosas. Nuria Bustamante, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, aquí como dices, iniciando el mes, iniciando la semana, ya me estoy haciendo la idea de que voy a comer pozole y ya no voy a parar de comer hasta la vida. Y sabes que este segundo semestre ya es que sí, fiestas patrias, luego ya está pegadito octubre, noviembre, que ya está a la vuelta los festejos de Fuego Nuevo con Playas al Cenit, que es 19 de noviembre, está también el evento de Comuna Paz, y bueno, ya entregados totalmente a la fiesta de la torta, el taco, el tamal, la vitamina T, la desafortunadamente. Vitamina T. Así que hay que hacer esfuerzos mientras, para no llegar con kilos de más a diciembre, porque esto no para hasta febrero. Sí, hasta febrero con el Día de la Candelaria, y luego ahora sí uno quiere ponerse bien bonito para verano, y pues sí, está prácticamente imposible. Sí, pero es. Bueno, ya que nos vamos haciendo a la idea, hay que resistirnos un poquito más. Un poquito más. Que por cierto, ahorita mencionabas lo de las Pléyades de San Cenit, y me acordé que la vez pasada les dijimos a todos ustedes que iba a empezar ya el diplomado de psicoastrología. Así es. Así que, ¿de qué va? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal el inicio? Mira, y bueno, ya gracias a la tecnología está apareciendo aquí en pantalla ya los fotogramas de lo que fue el lanzamiento de este importante diplomado, que traíamos muchas ganas de que iniciara con Fabiola Villanueva, que pues es una experta realmente en el tema de la astrología. Se ha formado en la UILA, que fue, y digo fue, esta universidad clandestina, así le llamé, Tito Nacía, porque les encanta a mis amigos ser reaccionarios, pero ahora ya cambió el nombre, ahora ya se llama, o se va a llamar, Universidad Latinoamericana de Astrología, ya está. Ya se escucha. Más diplomático. Sí, más diplomático. Entonces, es un gusto realmente alinear un conocimiento tan amplio, tan vasto, tan importante como es la astrología, en una metodología que responde hacia las perspectivas de formar un colegio, con todo lo que esto conlleva, porque es preparar la plataforma, digamos, de introducción, y luego hacer año con año los pisos de las especialidades, porque son tan amplias las especialidades de la astrología, que vale la pena pensar en un colegio. Esa es la perspectiva que tenemos. Y como usted ve ahí en pantalla, pues Fabiola Villanueva aceptó el ser la coordinadora del quinto colegio de Holística México, que se suma al colegio de Reiki, al colegio de Medicina Tradicional y Medicina Integrativa, porque van juntos, al colegio de Transpersonal, que es psicología, en la cual estamos por convocar ya la sexta generación, fíjate. Es quinta generación en psicología transpersonal y quinta generación también en medicina tradicional. Además del Colegio de Toltequidad, que bueno, siempre va buscando una formación en la sabiduría ancestral de pueblos originarios de Anáhuac, y que se suma al Colegio de Ayurveda. Es verdad. ¿De cuántos llevamos? Y este sería el sexto colegio, el de astrología clásica. Y bueno, fue una participación de más de 13 alumnos, que hoy por hoy, pues la modalidad a distancia, es importante comentar que tenemos un muy buen circuito de planeación y de estrategia, porque se hace vía Zoom. Se hace vía Zoom para que las personas que están en otras ciudades vayan participando. ¿Y sabes qué me gusta? Que la comunidad holística está empezando a participar ella misma en otras disciplinas. Con esto se confirma que desde que fundamos Holística México con Rose Sandoval, los alumnos que están tomando una materia y una disciplina
puedan complementarse en otra de manera paralela o en términos de presupuesto y tiempo al terminar. Uh-huh. Entonces ya está pasando que los que terminan medicina tradicional empiezan astrología clásica, o los que están en astrología clásica toman psicología. Y en este caso el enfoque que tenemos de la psicoastrología aborda los dos ámbitos que son fundamentales en el desarrollo humano, que es el pensamiento y la información cosmogónica. Okay. No cosmológica, no, cosmogónica. No, son vertientes distintas. Cosmogonía es la narrativa de la alta interpretación de cómo surge la conciencia en el universo. Ajá. Y la cosmología es lo que hacen los físicos. Sí, exacto. En términos de resolver los enigmas sobre el universo que está lleno de paradojas. Ayer estaba yo viendo un amigo español que ya está el primer video en mi muro de Gerardo Saiz 2013, donde siendo él es doctorado en física, pero está exponiendo los grandes temas del universo de una manera concisa, práctica y además ilustrada. Uh-huh. Y estando él en Europa, porque él es español, ya se fue al colisionador de drones. ¿De drones? Así es. Y también ya se fue a los doctores de las cátedras de física, que nos están hablando de una enorme cantidad de misterios, paradojas, que nos brindan, por ejemplo, cómo funciona la materia y la energía. Uh-huh. Que fue lo que hace poco se descubrió con este la mentada partícula de Dios o el bosón de Higgs. De Higgs. Que es esta partícula que hace que los demás elementos se fusionen para hacer otros elementos que conforman la materia. ¿Y qué crees que nos dice? Que no solamente son las subpartículas. Ajá, no. Sino la teoría de las cuerdas y de las ondas gravitacionales uh-huh. electromagnéticas. Que ya se enfocan a la física cuántica, que también es todo un misterio. Increíble. Cuántica escucha, es ese mundo. Bosón que tú mencionaste ahora es una de las partículas de 47 que están en juego dentro del núcleo. ¿Escucharon el dato? 47 partículas, tomando el bosón, los quarks, todos los diferentes componentes. Así que lo que se mostraba como algo pues muy simple y con una dinámica que hace que todo se pueda interactuar, los físicos están vueltos locos porque mientras más estudian, sí. más paradojas se encuentran y más asuntos por resolver. Sí. Dicho por ellos, y son doctores en ciencia. Ajá. Esto abre una ruta increíble que conecta con que los planteamientos antiguos obviamente son abarcantes y para nosotros que somos de a pie y de banqueta nos van a servir mucho, porque los científicos conforme más se especializan más paradojas se encuentran y tratan de resolver aspectos que son fundamento, como el siguiente: ¿cómo está conformada la materia uh-huh. aunque es energía? Uh-huh. Y realmente lo que dicen es que van en paralelo varios niveles interactuando. Ajá, que de hecho de ahí también surge esto de las dimensiones paralelas. Así porque es. También se dice que así como nosotros vibramos en una cierta longitud de onda, sí. otras de nuestras mismas partículas vibran sí. en otra frecuencia, que están en un mundo que vibra esa misma frecuencia. Así entonces es todo un mundo, la física de esfuerzos por sí del conocimiento científico. Es interesante, pero la física indagando cuántica. Los hoyos negros. Uh-huh. Se pensaba simplemente que era un agujero, pero resulta que no. Tiene masa, gira y además emite energía. Ajá. Que en una densidad interesante plantea preguntas bien importantes. ¿Por qué se curva la luz? ¿Por qué se absorbe? ¿Por qué tienes estas fenomenologías que son tan complejas que lo que sí están ya empezando a tener completamente es que un hoyo negro es la semilla, cosmológicamente hablando, de una futura galaxia? Uh-huh. Es increíble, es decir, cada galaxia tiene un hoyo negro al centro. Ajá, o de lo que fue el origen. Y también han surgido teorías nuevas de que así como existe lo negro, existe lo blanco. Entonces la teoría dice que así como existen los agujeros negros, debe haber agujeros blancos que expulsen energía y material
hacia otro lado. Sí, son los diferentes pulsares. Ajá, pero exacto. En las nubes, que son el gran acumulado de energía donde nacen las galaxias, ahí mismo ya están los hoyos negros. Ajá. Lo que ayer escuchaba, porque me la paso escuchando estas propuestas de personas que están muy enteradas y que lo exponen de manera correcta, es que los hoyos negros y la expulsión de energía ya estaba preconfigurada en el momento de la gran expansión, en el inicio de la expansión del universo. Ya está preconfigurado. El Big Bang. Así es. Entonces, bueno, esto para abrir boca en términos de que si el universo ha sido y será, y siempre lo será, por la magnitud, quien define y determina los efectos de la dinámica de los pequeños cuerpos, en este caso, en esa dimensión, pues en un pequeño cuerpo es el Sol. Uh-huh. Pero todavía más pequeño es nuestro cuerpo en el cuerpo del planeta. Porque el planeta es un componente solar y cósmico, eso a veces se nos olvida. Uh-huh. Nosotros somos material estelar. Querámoslo o no, el que tengamos esta fenomenología de tener una masa que tiene una forma geométrica en el estilo de nuestra biogeometría corporal, uh-huh. es una masa geométrica. Sí. Es un volumen que tiene una esfera, que es la cabeza, con otras dos zonas que están en proporción a un doble cuadrado, nuestra masa de nuestro tórax y nuestra caja, donde está la parte inferior, el ilíaco, uh-huh. que sería este hueso tan grande de la cadera, hacen las veces de un diálogo entre una estructura de un cubo y de una esfera. Uh-huh. O sea, donde hay un cubo enunciado, siempre hay una esfera. Uh-huh. Y lo que se propone desde la antigüedad es que preexiste la esfera y hasta después que están listos los elementos, entonces se manifiesta el cubo uh-huh. en la parte densa y física. Entonces, cosmología, sí. sino de cosmogonía. Que sería la antigua narrativa para explicarse el hombre, cómo tenemos una interdependencia de las grandes magnitudes del universo, que es quien nos proporciona leyes, fundamentos, propiedades y energías. Uh-huh. Todo eso ha estado ahí y nosotros somos el resultado de eso. Entonces, desde la antigüedad, los grandes sabios empezaron a expresar ciertos mecanismos a través del lenguaje y a través de los símbolos para describir cómo se da una interacción consciente con todo eso, que es una magnitud infinita. Uh-huh. La astrología, de alguna manera, fue la primera narrativa más antigua que se dio como resultado el explicarse esta dinámica de interacción entre el ser humano consigo mismo, pero el ser humano con el universo. Uh-huh. Es fascinante. Y bueno, la astrología tiene como modelo el poder describir que nosotros estamos en un espacio que constantemente se mueve. Uh-huh. Todo en el universo está en constante movimiento. Uh-huh. Y por lo tanto, el movimiento más importante pues es el del día y la noche. Por la cuestión de las siembras y los alimentos, pues obviamente la dinámica de las temperaturas durante el año están generadas en una irradiación biológica en tres componentes. El frío estructural. Uh-huh. Cuando viene el frío en el invierno, todo se colapsa y se reduce, como uh-huh. que si comprimiera, sí, 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 baja sí. su velocidad. Hiberna. Obviamente esto se nota más hacia los polos. Sí, sí, en sí. las tierras medias que están entre el Ecuador, el Trópico de Cáncer y Capricornio, se genera una temperatura más o menos más estable. Pero en las franjas del paralelo 21, sobre todo del norte del planeta, se generó una constante y una variación uh-huh. que sí definió estas tres temperaturas. Me voy a referir a ellas. Es una trinidad, uh-huh. una trilogía. Me refiero a la temperatura del frío comprime. Pero tan pronto como cambia la Tierra, la cercanía al Sol, uh-huh. va pasando su rotación a otro sector en donde hay más cercanía del Sol y cambia la temperatura. Ajá. Entonces, del invierno pasas a la primavera, uh-huh. en donde el brote del calor hace que
las unidades de vida biológicamente cambien su estructura radicalmente, sí, pues. Radicalmente del invierno hacia la primavera. Pero apenas la primavera te deja ver un proceso más largo hacia el calor, que es la segunda parte de este trino. Uh-huh. Es decir, tenemos el frío, pero el contrario inmediato es el calor. Y después, automáticamente, ese es el tercer jugador. Sí, sí, sí. Y el cuarto jugador sería la Tierra, como este componente de, podemos definirlo, espacio que recibe los seres vivos, espacio que recibe el agua, es el 75%, y espacio que recibe las semillas, uh-huh. que de alguna manera nos retroalimentamos de ella. Sí, sí, sí. No hay un solo ser vivo que no se retroalimente de otros. Es una cadena sí. de biosíntesis. Bueno, tú que estudiaste alimentación. Yo sí. Fundamental, porque sin alimento no podemos realizar este intercambio de energía uh-huh. que proviene, obviamente, de nuestra respiración, el aire, que proviene del fuego, el calor, que proviene del agua, pues la humedad está presente en los cielos y en la tierra. Uh-huh. Entonces, por eso se desarrollaron conceptos tan extraordinarios como los cuatro elementos. Uh-huh. Es decir, los cuatro elementos, tenemos elementos de aire, agua. De fuego, de agua y tierra. Entonces siempre son contrarios y complementarios. Entonces son los dos travesaños de una cruz. Uh-huh. Y si la cruz está en movimiento, esto hizo posible desde la antigüedad detonar un concepto que habría cuatro constelaciones que estarían representando los cuatro tiempos de la naturaleza. Uh-huh. Esos son los signos cardinales uh-huh. que tocan las estaciones de solsticios y de equinoccios. Uh-huh. Más otras dos cruces más que están antes que estos, que son los elementos que propician el fijar de alguna manera el comienzo del trabajo de energía. Luego van a ser los signos fijos. Y luego, al final, los ciclos mutables. Uh-huh. Es decir, cardinales, fijos y mutables. Son tres cruces. Y cada una de esta cruz representó 30 grados de la bóveda celeste, pero tú dentro de una esfera. Uh-huh. Es decir, no en una bidimensionalidad uh-huh. como lo pintas en un papel. Uh-huh. Tampoco en una tridimensionalidad, porque pues, es un sólido. Uh-huh. Una cuadrimensionalidad hablaría de que en realidad todo se está moviendo y que hay una correlación en quinta dimensión de tu pequeño paquete con el paquete colectivo. Es decir, todos dentro de una esfera, dentro de otra más grande. Uh-huh. De hecho, nosotros estamos en una esfera de energía. Aunque no la percibamos, estamos allá adentro. Sí, que es lo que toda la vida se ha conocido como el aura, ¿no? Así es. Entonces, llámale como quieras, pero es una energía radiante. Sí. Que se hace notar de un individuo por su palabra, uh-huh. por su personalidad y por la influencia que logra detonar en otros. Uh-huh. Es innegable que siempre ha sido así. Y luego estas esferas van creciendo hasta la esfera del plasma de la vida, como decía Norman, uh-huh. el bioplasma humano, pero también está el bioplasma planetario. Pues, ¿qué crees? Hay un bioplasma cósmico, ya no humano, uh-huh. sino solar. Y a su vez, como hay una unidad del Sol con todos los planetas que constituyen una enorme biomasa electromagnética, uh-huh. porque hay vida estelar, no conceptualizada con un cuerpo humano. No, el no, cuerpo no. solar es esférico, pero tiene biomasa electromagnética, uh-huh. así también el Sol forma parte de miles y millones como él en la biomasa cuántica de la galaxia. Uh-huh. Y miles y millones de esas galaxias en un bioplasma nobular. Y el bioplasma de las nóbulas en el bioplasma del universo apenas local. Sugieren los astrónomos que haya más universos uh-huh. colindantes. Colindantes. O sea, que las... Están como en burbujas. O volvemos a las eso esferas. Es, eso es. Y yo, volvemos como, a las esferas. Como pompas de jabón. Ajá, y que cada unas uno es... están dentro de otras moviéndose, uh-huh. pero constantemente. Y cada uno es un universo diferente. Ahora, la astrología resolvió de una manera magistral, hace, escucha el dato,
Hace 5.200 años había propuestas ya bastante claras de cómo dividir un cinturón, que sería una circunferencia de la bóveda. Uh-huh. Es decir, tienes la bóveda como una gran esfera, que sería el firmamento que observamos, pero hay un cinturón por donde recorren los planetas, uh-huh, y no se salen de ese cinturón. A ese se le llama ecuador celeste. Uh-huh. Entonces, cuando uno va al firmamento y observa a Venus, Venus no va a estar saliendo de otro lado. No, siempre tiene una ruta. Eso tiene una órbita. Uh-huh. Y Venus va acompañado, porque así se observó, de otros luminares. Uh-huh. Entre ellos también la Luna, junto con Venus y el Sol, que son los que siempre están en la mayor magnitud. Uh-huh. Pero estos tres llamaron la atención de los antiguos porque son los responsables de sostener la dinámica de estas tres transformaciones. Uh-huh. Frío, calor, humedad en la Tierra. Ahí están los cuatro elementos. El calor sería el fuego. Uh-huh. El frío estaría relacionado con la humedad, pero también con el viento. Con el viento. Y por lo tanto, con la lluvia. Cuando entra el fuego y se calienta la tierra, hace que el vapor suba a los cielos y descarga el agua. Ajá. Pero en términos de huracanes, no solamente en una llovizna suave, bueno fuera, sino en términos de la enorme cantidad de agua que baja, hay periodos que son tranquilos, pero como el que hoy está, la descarga de agua de los huracanes en los últimos años es tremenda. Nadie se imagina, por ejemplo, en Toluca, que siembras un tianguis, empieza a llover y no te da tiempo ni de recoger las cosas. Sí, exacto. Bajó el agua contundente. Lo mismo pasó en Nueva York, lo mismo está pasando en Europa. ¿Te acuerdas que entró en Italia en unos poblados que no les dio tiempo? Sí. Es decir, hemos perdido esa memoria consciente, está inconscientemente, porque nuestra humanidad ha vivido estos procesos. Ahí está, pero conscientemente no. Se nos olvidó que nosotros dependemos de la naturaleza y esto nos está haciendo cambiar la perspectiva en términos de lo que somos y de lo que usamos. Sí, que todo se fue al traste después de la revolución industrial, porque de hecho hace no mucho también salió un documental a donde hablaban sobre tecnología antes de la revolución industrial. Sí. Y es interesante ver cómo ya estaban diseñando, por ejemplo, en Londres, sí, patines eléctricos. No puede ser posible que antes de la revolución industrial la gente ya haya pensado en utilizar la electricidad como un medio de transporte. Sí. Viene la revolución industrial, donde encuentran el petróleo, las máquinas. Fíjate, yo creo que es más factible usar vapor que combustibles fósiles, ¿no? Sí. Y a la gente en general, a los grandes empresarios, sí, se les hizo más fácil usar combustibles fósiles y mandaron al traste todo lo demás, ¿no? Sí. Y ahí es cuando todo se fue al demonio, sí, literal. Sí, porque invadimos con nuestra mente una relación que veníamos teniendo con la naturaleza. Ajá. Y nuestra mente hizo creer al ser humano que eso era lo correcto. Y la verdad, la naturaleza nos está mostrando que no. Así como, no, ya te estás pasando, ya. Ay, yo, ya. Entonces, usar nuestra imaginación para poder vincularnos de manera correcta con nosotros y con la naturaleza, ese es el objetivo de la astrología. Uh-huh. Es un retorno a conocer los ritmos de los planetas. Entonces, me quedé en el ecuador donde, uh-huh, caminaban los planetas. El hecho de que estén por abajo en la carta astral está en las casas inferiores del horizonte, pero hoy están algunos planetas a lo mejor abajo de tu orbe. Yeah, uh-huh. Entonces tenemos 180 grados externos y diurnos y 180 grados nocturnos que pueden representar el interior de la persona. Uh-huh. Ahí están las correlaciones y la parte exterior de la casa, si cada una de los sectores de 30 grados son 12 casas, tenemos 6 casas individuales, la casa 6 más hacia cómo nos vamos a organizar para afuera, la casa 5, la familia, la casa 7 de los proyectos y luego la 8 de la transformación. Uh-huh. Y luego de la 9 a la 12, ¿cómo proyectas todo eso que veniste desarrollando
hacia la transpersonalidad. Es increíble cómo definieron esto. Y si después pones la Vía Láctea, te da una cruz. Ah, sí. Y esa sería la eclíptica. Uh-huh. Entonces tienes un corredor de un manto blanco de estrellas. Ellos no sabían que eran estrellas, pero sí es energía uh-huh. radiante. Y otra línea que son los planetas que se entrecruzan. Uh-huh. Y luego colocaron una constelación en términos, más bien señalaron en esos 30 grados un grupo de estrellas en donde se generó en su narrativa una mitología que representaba un trabajo específico para cada una de estas tres cruces. Entonces, un grupo estelar no quiere decir que existiera un centauro o que existiera un toro o un león, es imaginario. Lo que quisieron representar es dejar fija una narrativa imaginaria para que a lo largo de las generaciones se construyeran templos, se conocieran estos trabajos y se pudieran reconocer estas fuerzas activas en el ser humano, pero también en el universo, en un espejo. Macrocosmos que está reflejado en el microcosmos, y en el microcosmos están actuando estas grandes fuerzas en el universo. ¿Qué te parece? Sí, pues es todo un tema. Por algo están haciendo una escuela, ¿no? Porque empiezas a estudiar una cosa y dentro de esa misma cosa van surgiéndote nuevas dudas y así se va haciendo una supercadena. Entonces, pues ya tuvimos una pequeña probadita de este curso que apenas empezó, que hablando de diplomado. Eso, este diplomado, que hablando de eso, este curso, este diplomado, también pueden seguirse inscribiendo aunque ya haya empezado así como en los anteriores. Sí, vamos a los datos duros, y se trata de que al ser espacios digitales quedan capturados. Y luego en Red Holística, que es nuestro espacio virtual, que resulta ser nuestro reservorio de nuestros colegios y también de talleres y diplomados, las personas se registran de manera gratuita. Todos se pueden registrar, pero no tienen acceso al material principal, solamente a la portada de cada grupo. Y para que se vayan enterando de los diplomados, cursos, talleres, etcétera. Lo que curiosos sea. Van a los grupos de Red Holística y tienen curiosidad de ir al diplomado de psicoastrología. Le pinchan, pero no aparecen los módulos. Nada más aparece la introducción. Pero si tú te registras, como ahorita vemos, Si te inscribes, entonces le das módulo 1 y ahí aparecen los videos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces sí, efectivamente, sí hay posibilidades de volver a escuchar los videos, bajar la bibliografía, conocer las presentaciones. Y bueno, esto es una maravilla, porque si algo tienes duda o no te quedó claro, regresas y estás tomando tus apuntes. Y lo más importante, como tienes una cita con el maestro el siguiente mes, que es una carga de 6 horas para el diplomado de psicoastrología, tendrás anotadas tus preguntas y también se genera un chat digital, que es una comunidad digital. No dije chal, dije chat. Para echar chal, no. No, esa es otra cosa. Para, a través del chat, poder de una vez plantear dudas. Siempre los tutores están pendientes del chat y se hacen incluso encuentros extras por si hubiese alguna temática importante. De hecho, ya se dejaron tareas, ya se definió cuáles son estos mecanismos como los más importantes, que es este juego de tensiones dinámicas, por ejemplo, entre el interior y el exterior, entre lo femenino y lo masculino, entre lo que es denso, que sería la tierra, y lo que es el fuego, que sería lo más sutil. Entonces, estas características van a después ser estudiadas como los aspectos de los planetas, lo que corresponde a estas fuerzas, y luego cómo estos, el ser humano tiene que ir conociendo cómo desarrollar su yo interior por los sectores de abajo y su yo exterior o yo colectivo por los aspectos de la 6 a la 12 en diferentes velocidades, porque hay energías que solamente van a estar actuando de manera fija una vez en la vida.
Y hay otros aspectos que están representados por luminares rápidos, como por ejemplo la luna, que cambia 2 días y medio de sector, ya se fue al otro sector cada 2 días y medio, pero el sol cambia cada 2 horas, eso nos da el ascendente. Es increíble que después de tantos años, casi 200 o 300, la astrología hoy empieza a cobrar una importancia porque fue negada, fue distorsionada, fue fragmentada. Dice Fabiola, y dice muy bien, que la astrología puede ser la madre de todas las ciencias. Uh-huh. Porque ahí están cargadas, como tú dijiste, filosofía, historia, psicología, mitología, biología incluso, de esta mecanicidad de respuesta. Y todo es objetivo, mecánico, es muy comprobable, y pues esto hace que la psicología sea una disciplina integradora que nos permite, como objetivo, el conocer un mapa y herramientas para saber qué nos constituye y cómo podemos jugar ahí. Que eso estaría increíble. Sí, sí, sí. Bueno, aquí estoy colocando precisamente el fotograma de este sábado, donde están los diferentes participantes, que muchas veces, como lo comenté, ya fueron parte de otros diplomados y talleres. Y aquí vemos a Aida, que ha sido también quien participó, por ejemplo, en los grupos de tarot hermético. Uh-huh. Ella tiene una expertise en una filosofía del calendario maya. Okay. Y ahora nosotros la impulsamos para que dé ese taller. Entonces es una rueda de beneficios en nuestra propia comunidad. Uh-huh. De eso se trata. Uh-huh. No solamente tomar la información, sino la comunidad dice, oye, yo quiero armar un grupo, ¿de qué se trata? Nos presenta uh-huh. un proyecto, si lo vemos viable, le contestamos, lo apoyamos, y ahora Aida tiene su propio grupo de esta genial. Filosofía. De eso se trata, uh-huh. comunidad holística. Okay. Voy a irme ahora que tengo la pantalla aquí atrás para que ustedes vean Red Holística. Aquí la tenemos. Es una comunidad virtual uh-huh. a través de la cual podemos tener miembros, grupos, artículos, blog, etcétera. Baje el volumen, porque si le damos clic, aquí está la radio y la tele. Mira, lo que está transmitiéndose ahorita, se está transmitiendo en línea. Lo voy a apagar. Aquí está la radio. De hecho, se está retransmitiendo en radio uno de los programas de Conferencias por la Paz del día 23, es decir, del lunes pasado. ¿Verdad, Lulu? Porque aquí está también la que maneja redes sociales y la programación de contenidos. Y bueno, ahí está. Pero si voy a grupos, que era lo que yo te decía, que es una de las secciones de Red Holística, me va a permitir conocer a través de estos cuadritos cuáles son los colegios y cuáles son las actividades que están activas. Ok, bueno, pues vayan tomando nota, porque esto es lo importante. Siempre les mencionamos Red Holística, pero nunca se los habíamos mostrado. Este es un bueno, tour, ahorita este se los es estamos un tour mostrando. De cada uno de estos cuadritos tiene contenidos. Algunos son libres y otros son restringidos, dependiendo si son los colegios o los talleres o diplomados. Okay. Vamos a abrir el diplomado en psicoastrología clásica. Y como yo les comenté, ahora sí viene módulo 1. Uh-huh. Esto no lo verá cualquiera, solamente los que estamos registrados e inscritos. Okay. Y aquí viene ya, por ejemplo, fotos, y vamos a abrir el módulo 1. Ahí ya encontraremos videos y algunos gráficos que nos sirven para las tareas de este mes. Mira, la epístola del estudiante de astrología que fue dicha por un astrólogo en 1647 sobre la importancia como astrólogo que tienes para tener ética en el manejo de esta información con los demás. Entonces ahí está la epístola. Pero aquí están ya los videos. Esto fue lo que pasó el fin de semana. Vamos a abrirlo y vamos a abrir el audio. Lo voy a poner un poquito a la mitad para escuchar a Fabiola en directo. Aquí está la bienvenida. Ya varios de ustedes ya... se están presentando. Coincidir, aunque sea un ratito u otras, pues ya llevamos un poquito más de tiempo de conocernos. Y bueno, la razón por la cual yo decidí tomar este curso para empezar, bueno, Fabiola me acaba de hacer mi lectura hace poco, mi lectura del retorno solar, mi lectura de vida.
Bueno, ahí se están presentando, obviamente, que forma parte de la mitología, y ahí está ya instruyendo a Fabiola. Aunque eso ya es la clase como tal. Vamos a integrar. Bueno, no sé por qué modifiqué esta... voy a adelantar un poquito... Ahí estoy explicando a los alumnos de holística. Ah, ok, vamos. Otro mini tour. Okay. Un tour dentro del diplomado. Ahí están diferentes aspectos. Aquí está. Está colocando la. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito con el tema en forma. Esta es la ventaja de la tecnología digital. Lo que me faltó, yo creo que no se grabó y ya estoy preocupada. Vamos a ver. Para que se pueda. Copos es tiempo, es observar la hora del tiempo. También hay otra parte de la astrología donde se llama meiotesia zodiacal, que son las correspondencias entre los signos del zodiaco y las partes del cuerpo. La correlación de cómo los signos corresponden a algunas actividades biológicas a tu cuerpo. Un poquito la parte densa. Y si hay un signo, hay un planeta. Por ejemplo, Aries corresponde a la cabeza y por lo tanto la influencia de Marte. Así es que sí, los pies, Géminis, la parte derecha e izquierda. Estamos entendiendo que se ha hablado mucho aquí, ¿no? Estas dos dualidades, aire, yo les puedo decir que la astrología es el autoconocimiento, es el crecimiento personal y espiritual. Bueno, pues ahí está. Qué bueno que tenemos el tiempo y la forma para poder hablar de todo esto. Sí. Y bueno, como siempre el tiempo apremia, yo quiero invitarles a que se registren, que se inscriban y puedan ir al módulo 1. Sí, no importa que ya haya pasado la primera clase, como ven, pueden todavía acceder porque se queda grabado. Entonces, si usted apenas se enteró hoy de este diplomado, entonces... pues todavía puede ingresar. De hecho, aunque vaya medio curso, yo creo que van a poder seguir ingresando porque todas las clases están grabadas. Así es. No es recomendable en el aspecto de que a lo mejor les surgen dudas de los primeros módulos y bueno, ya van muy, muy adelantados, pero no se desanime, usted todavía puede ingresar, puede aprender, puede integrarse a los demás diplomados, cursos o talleres que hay. Ahora sí ya les mostramos Red Holística, así que pues... Así es. Y bueno, este fin de semana nos vamos a Xochocotla. Ah, sí. Porque hablando de nuestro trabajo, es muy importante el contacto con la naturaleza. Entonces, la información sobre esta actividad ya está lista en Mundo Holístico, en Holística México, sobre el retiro de Xochocotla. Ahí está. De tal manera que vamos a ir a trabajar sábado y domingo con una propuesta en Tlaltonantzintli, que en náhuatl es la Casa de la Medicina Ancestral, que coordina la querida abuela Eva Cecilia Solís. Uh-huh. Entonces, ya están abiertas las inscripciones. La verdad, sí cabemos varios, es decir, estamos hablando de que podemos cerrar el grupo como en 40 personas. Wow. De hecho, ya se están inscribiendo. Hay una opción para organizar el transporte. Y bueno, el Círculo de Hombres y Mujeres Olin Tlacasigua es quien invita y es el próximo sábado 12 y domingo 13 de septiembre. Venga con su familia. Hablamos siempre, en el caso de los que vamos a participar, que es Eva Cecilia Solís, un servidor, y también Raúl Sandoval. En el caso de Eva Cecilia, nos va a dar constelaciones chamánicas. Okay. Estas constelaciones son muy interesantes porque se hacen en un oratorio, en tiempo real, cada persona va evocando su realidad de la conexión que tiene consigo mismo y su familia, y en tiempo real se va transformando. Ese es el reto de Eva
Eva Cecilia. Okay. Y realmente es extraordinario lo que ahí pasa. Wow. Pero también vamos a tener Temazcal. Lo corremos Eva Cecilia y un servidor. Será, a mí me gusta mucho el nocturno. En este caso vamos a trabajarlo durante la tarde. Uh-huh. Y estaremos en la tarde un par de horas dentro del Temazcal para que el agua y el fuego, otra vez, trabajen en nosotros los aspectos de desintoxicación biológica, pero también nuestra desintoxicación emocional. Okay. Con las medicinas aromáticas, con los cantitos, con un poquito de meditación. Y bueno, el temazcal es el de ahí, de Tlaltonalcintli, es una delicia. Uh-huh. Y luego, además de a ver las constelaciones, vamos a tener el recorrido en el laberinto del sapo, vendados, es un laberinto de piedra, y se hace una introspección bien interesante de cómo manejas la emoción y tu tiempo y espacio cuando se te venda y tienes que recorrer un camino. Siempre alguien está quien te asiste, pero el reto que tienes es una experiencia psicoactiva de ir encontrando el camino. Uh-huh. Es la vida. Encontrar el camino es la representación de esta experiencia. Okay. Y por mi parte, el domingo en la mañana nos vamos a dedicar por un lado al laberinto y por otro lado yo voy a hacer sanaciones energéticas a través de los tres elementos, es decir, utilizo la voz, utilizo el sonido, utilizo el fuego, utilizo el agua a veces, de tal manera que trabajo la armonización de las personas a través de esta sanación energética, de la cual fui instruido pues hace más de 30 años. Entonces, el tema también van a ser las veintenas del, de la filosofía del Tonal Powali. Lo que tratamos hace dos temas, si mal no recuerdo. Así es, vamos a descifrar cuál es tu tonal, en base a una herramienta que nos proporcionó Frank Díaz, uh-huh, que es un gran estudioso antropólogo de nuestra tradición, en el caso del Tonal Powali, que es el calendario, y podremos saber el tonal que le corresponde a cada persona, pero lo vamos a explicar. Okay. De tal manera que las personas, cuando reciben su tonal, al menos de manera de informativa, pueden saber cuáles son sus ventajas, pero también cuáles son sus retos. Es nuestra propia astrosofía. Okay. La mesoamericana. Oh, qué interesante. Bueno, pues ahí está la información. Este movimiento de hombres y mujeres siempre lo convocamos en solsticios y equinoccios, uh-huh, como ya viene septiembre 21, el equinoccio de otoño, pues ahí está, que se acaba el verano, inicia el otoño. Entonces tendremos degustación consciente, que es la comida que nos preparan, el meternos a la pantli, que es el río. Después del temazcal, la ceremonia de fuego en la noche, constelaciones chamánicas y también la sanación energética. Bueno, pues todo eso ya está en nuestros sitios. Y pues lo mejor, este es un clásico de Cali Mexico, los hombres y mujeres tlacasigua. Y bueno, no se lo pierda, ya se están recibiendo las inscripciones. Tenemos que saber, el corte siempre tiene que ser en jueves, para la cuestión de mandar dinerito, que se hagan las viandas como tiene que ser. Mucho de ellos se cultiva de lo que comemos, pero el otro detalle es el transporte. Ah, sí, sobre todo. Tenemos varias camionetas de nuestros amigos que nos han apoyado en estos retiros. Y bueno, por supuesto, que usted pueda contar con toda la atención que nos da Rosa Sandoval y también la anfitrionía de Eva Cecilia, que es extraordinaria. Venga, Xochocotla. Próximo fin de semana, inscríbase al diploma. No se va a arrepentir. ¿Qué tenemos el viernes? ¿Ya tienes invitado? No, todavía no tengo invitado, pero sí el programa. Entonces, pues ya saben que los viernes es el programa de Nuevo Mujer y siempre hay temas muy, muy interesantes. Los últimos que hemos tenido ha sido sobre menstruación, por ejemplo, sí, en el aspecto de cómo es un tabú social. Sí. Este viernes no sé qué vayamos a tener, pero también les aseguro que va a ser un tema bastante interesante. Así que no se lo pierdan, vamos a estar en punto de las 11, ya saben. Así que pues ahí nos vemos. Maravilloso. Y bueno, quédese en la programación de Mundo Holístico, tan pronto termina este programa. Aquí en el estudio estarán en vivo Rose y Laurita con el oráculo del mes. Así que hay que enviar de una vez su nombre, para que les dé su ciudad, su nombre, su ciudad. Y la pregunta. Ajá, gracias, muy bien. Gracias a los controles técnicos ahí en
las maquinitas, Daniel Membrila, y estén muy pendientes porque estamos subiendo ya la nueva programación, no solamente de las actividades, sino viene el nuevo taller de tarot hermético, ya está todo también arriba. Uh-huh. Así que es búsquelo, verdad, ya lo puede encontrar. Hoy que es luna nueva, vamos a dispersarlo de manera más fuerte. Sí. 11:04. Sencatla Socamati y Huelmiac, que nada quiere decir muchas gracias. Walitonali, buenos días. Buenos hasta días. Luego. Hasta esto luego. Fue Conciencia Planetaria.